En términos de idiomas, hablamos de una L1 y de una L2. La L1 es la lengua o el idioma que desarrolla un niño en el seno familiar. Entonces, es el primer idioma que utiliza como medio de comunicación. Por lo general, tiende a aprenderlo de los padres, aunque obviamente en otras circunstancias lo aprende de otros familiares, ¿verdad? La lengua se llama la lengua materna, la L1, y la lengua materna es esencial porque el niño comienza a socializarse, comienza a aprender los patrones de su grupo, comienza a aprender las relaciones familiares, el cariño, lo que se valora, lo que no se valora, las prácticas, las normas, a través de esa lengua. Y toda investigación que se ha hecho acerca del valor de una L1 y sobre todo de que se continúe desarrollando esa L1, han evidenciado el hecho de que si uno quiere desarrollar una L2, el mejor predictor de éxito es cuán desarrollada está esa L1. La L2, entonces, es una lengua cualquiera que el niño aprende luego de haber desarrollado su idioma materno. Y las L2, se escribe L y el número 2, están divididas en dos grupos. Hay lenguas que se llaman segundas lenguas y hay lenguas extranjeras. Y a pesar de que el proceso lingüístico y psicolingüístico de aprender un segundo idioma es el mismo, la valoración social es totalmente diferente cuando se aprende una lengua extranjera o cuando se aprende una segunda lengua. ¿Por qué? Porque la segunda lengua tiende a ser una lengua que el individuo tiene que dominar obligatoriamente para ser miembro participante del grupo social del gobierno dentro del cual se inserta. Entonces, por ejemplo, voy a referirme a ejemplos de mi país, en el Perú. Para un quechua hablante, un aymara hablante, un shipibo hablante, el castellano es una segunda lengua, porque no se puede votar en shipibo, no se puede votar en quechua ni en aymara, sino que las balotas están hechas en castellano, y para participar en la vida política del país, el castellano es indispensable. Entonces, uno tiene que aprenderlo como un requisito indispensable para participación social. Una lengua extranjera, por el contrario, es una lengua que uno puede o no aprender. No necesitamos socialmente o para participar en la vida cívica desarrollar una lengua extranjera. Entonces, es esta obligatoriedad o falta de obligatoriedad, la elección de aprender una segunda lengua, la que le confiere una serie de otras características, como que, por ejemplo, históricamente, una lengua segunda desplaza a una lengua materna. Mientras que cuando hablamos de lengua extranjera, la lengua extranjera siempre se agrega a una lengua materna. Cuando desarrollamos una segunda lengua, por lo general se desarrolla dentro de contextos estigmatizados, porque existe una serie de incomprensiones por parte de la población. Mientras que cuando estamos aprendiendo una lengua extranjera, se le confiere prestigio a ese bilingüismo. Pero lo interesante es que todas estas son construcciones sociales y que, por lo tanto, esas evaluaciones diferenciales, así como fueron construidas en un momento, pueden ser reconstruidas de manera diferente en el futuro. Y es a eso justamente a lo que apunta la educación bilingüe intercultural.